mi gente. Aquí estamos. Revolula. El revolú. Here we go. My back hurts. Está dormido. Ya está. My back hurts. Mira, mira. Supuestamente sabe a mierda. Sabe a mierda y lo vamos a probar. No, no, supuestamente como medicina. Vete para el carajo. ¿Cuánto, eso te lo regalaron? Sí, me lo regaló la compañía. Crown Royal. Vamos a tratarlo, a ver. ¿Tú has probado eso? Vamos a abrirlo. Let's do this. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. ¿Pero has probado Crown Royal? Sí, el de Sour. Crown. Que las botellas son... ¿Cómo es que hace la gente? Vanilla. El de Sour Apple. Mira esa bolsita. ¿Está bueno? Sí. Eso es definitely good. Se ve linda. ¿Leíste la descripción aquí? La bolsita está linda. Smooth and tangy. Our Crown Royal Blackberry flavored whiskey is a limited edition for the summer season. We're a little early. ¿Tú sabes qué? It's okay. ¿Tú sabes que esas bolsitas hay gente que las colecciona? Sí, papá. Y hacen hasta sábanas, hacen... Oh, colcha. Hay un tipo que yo conozco que se hizo un jacket. ¿Un jacket de bolsita? Like a suit jacket. Ya lo sé, tenía cuántas Crown Royal tenía para poder hacerlo. Ese cabrón todas las semanas tiene una botella. Pero ¿y esto no tiene un botoncito para que se abra solo o algo así? Busca la línea de esa. No, necesito una lupa. Hay que mandarlo a abrirlo. ¿Cómo se abre esto? Yo creo que lo estoy abriendo bien, pero pasa que no tengo uñas. Mira, para los que no saben... ¿Tú ves la línea esa? Sí, ahí lo estaba abriendo. Esto tiene 35% de alcohol. No está mal. Por volumen. Oh, yo creo que tú lo haces así, ¿verdad? Y así abre, mira para allá. So, el que bebe sabe. So, ¿qué? Ah, ese tipo no bebe. Y después casi. le das en la contra. Después que está abierto, mira... Mira, ahora no voy a poder abrirlo. Mira, es muy fuerte. Mira. Es muy fuerte. Se ve que ha abierto un par de botellas. Se ve lindo. Se ve nice. Se ve. Tiene un buen color. Pero ¿sabes qué? ¿Cuánto es un shot? A ver. El trivia de hoy. ¿Qué es un shot? ¿Qué es el size? Bueno, una onza. 35% de alcohol. ¿Una onza es un shot? Yo creo que dos onzas, ¿no? 1.5 onzas. According serving size, 1.5. Yo pensaba que eran dos. Son 1.5 onzas, te vas a tomar 101 calorías. Ah, no, tenemos el shot glass. 35% de alcohol. ¡Ay! Dale, sírvelo ahí abajo que se joda, vamos a tratar esto. Esto es rapidito. Vamos a ver cómo está. Nos lo vamos a ver en las rocas. ¿Cómo es? En las rocas es con hielo, ¿verdad? Sí, pero no, en las rocas no, cojones. Tú quieres un poquito de spray. Este no quiere eso, ¿viste? Porque dice que va con spray. No, tú te lo puedes quedar. Tú te lo puedes quedar con lo que te quieras. Come on, bro. Si lo quieres a la roca, te lo bebes hacia la roca. Váyate. Se lo bebes a la roca. Pégale a la lengua. Huele duro. Huele a eso, sí. Huele a fruta. ¿A qué es eso? O huele a NyQuil. ¿A los blackberries eso? Huele a NyQuil, cabrón. Thank you. Claro. Perdón el vocabulario. Huele como un Red Bull con cherry. No, cabrón, huele a... Límpiate de eso ahí. Huele a Red Bull con fruta. Huele a Red Bull, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que ya sé... Se pesa mucho. Se pesa, cabrón. Esa botella tú no la puedes ni romper. Tú puedes martillar un clavo o mira, para esto en la bolsita, para limpiar cuando se ve esto. Eso es straight up. Mira, ¿sabes qué huele? Sabe a carajo. No. ¿Sabes qué huele? A Robitussin de uva. Pues supuestamente... Sí, pero sabe como un uva... ¿La probaron sola? ¿La van a probar sola? Yo no la probé. ¿A qué sabe, Jan? Yeah. Sabe a medicina. ¡Ay, sabe a Robitussin... Bien duro. Very, very flavored. Yeah. No grape. So, esta es la... Maybe grape. No, like tropical grapes. No sabe a medicina. Bueno. Sí, sabe. No, no sabe a medicina. Sabe a medicina. Y otra vez en los rocks. Actually, está bueno. Está bueno. Pero sabe a medicina. ¿Sí? Okay. Tiene un little hint. Después que me di más, sabe a medicina. ¿Sabe? Bueno, pero... Sabe a medicina, cabrón. ¿Cuántas medicinas se ha tomado? Tiene que estar bueno. Cabrón, Robitussin. Ahora hay que probarla con el spray. A lo mejor sí, el spray es lo que le da kick por el lemon lime. El seltzer. Eso sabe... Ahora va a saber a Tropical Paradise. Ahora viene y sabe bien. Ahora va a saber a Red Bull, de verdad. Nah.
No. El Red Bull, no, vas a ver al Celsius ese Arctic. El azul. Yo creo que vas a ver, bueno. Vas a ver al Citrus Arctic. Flavor. Al Arctic. Vamos a venirlo a ver. O el leído, papá. Vamos a buscarte una pieza de. Un poquito de microbio. Espérate, está por acá. Y después te lo chupa. Está por acá, todavía. Oh. Nos vamos a tratar nosotros primero. Dale, salud, salud. Una, dos, tres. Salud. Yo voy yo primero. Para que digan sus opiniones. Diablo, cabrón. En verdad, sabe como un Monster. ¿Sabe? El Monster Violeta. Sabe, yes. Bueno, como le quita el saborcito a medicina ese que él tiene. Pero pruébalo. Yo sabía que iba a saber la... Está bueno. Está bien. El olor se eleva, ¿cómo? Obvio. Se le va más bajito. Está mejor. Está más pasable. Sí. Sabe a an energy drink. Como energy drink, pero de jugo. Como juguito. Un little kick. ¿Y tú? ¿Viste el teléfono? Parece eso mismo. Pero si no lo has probado, lambón. Yo lo probé ya. ¿Con el spray? Sí, cuando él dijo que era... Oh, pues dale otra vez. Ya lo sabe casi a como una Old Colony. Algo igual, ¿verdad? No, cabrón. A mí me una sabe. Una Old Colony con como que... Con gasolina. No para tanto. Pero está bueno. Una Old Gasolina. Si Sprite sacara un Fruity Tropical Flavor Sprite, ¿sabes qué? Que ellos sacaron un Tropical Flavor one time, didn't they? Una Sprite. Oh, Mountain Dew. Sí, ellos tenían un flavor. ¿Sabes con un Mountain Dew Violeta de eso? Es más, yo creo que en China la tienen. Si tú vas a cualquier Wendy, tú puedes pedir Sprite, Cherry, Strawberry, Fruit Punch. ¿Sabe al Baja Blast Freezy de Taco Bell? Hey, that's close. Eso es close. Lo que me recuerdo, el Baja Blast. Coño, sí. El Baja Blast. Yeah. Ding, ding, ding. High five, Ben. That is a Baja. Oh, Peter is going to love that. Se jodió, loco. Pero tienes que echarle Sprite. Se jodió. Baja Blast. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que este Baja Blast te va a bajar. Sí, te va a bajar. Y después te va a hacer un Blast. Vas a terminar blasting. Te va a hacer un Blast y después te va a bajar. Está bueno, pero está bueno. That's gonna be a blast, está bueno. A blast from the past. Está bueno, pero cabrón. ¿Sabes algo? Te voy a decir que esta bebida no es algo que yo volvería a comprar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si sabe, cabrón. No, sabe bueno, pero es algo que no... Es más. No me gustaría. Es algo para tener para las mujeres. Sí, es más suavecito. Lo único que yo le añadiría a eso sería un actual blackberry. Comprar la fruta esa en Walmart o algo así. To be fancy. Dos o tres. No, porque va a coger el sabor de la fruta y después te comes la fruta con el alcohol. Como un ponche de esos de... Sí. Para que se ponga una sangría. Sí, cabrón. Pero está bueno. Está bueno. Yo lo compraría para tenerlo en la casa. Ya lo tiene. Y esto es tu casa, so. Blackberries. No lo puedo dejar aquí porque después llego aquí y no hay. Llámate a Piri. Llámate a Piri y dile que tenga unos blackberries. Le das para abajo. Mira la cara de este. Llama a Piri. Tiene que traer unos blackberries. No. Joel dice que si lo deja aquí, que se acaba. Y tú estabas, tú estabas mirando así. Yes. Le da para abajo. I would agree. Estaba aquí. Se evaporó. Hey. Estaba aquí. Tenemos que tratar el que yo traje, que no lo hemos tratado. ¿Cuál? El Carlos Whatever Ron ese. Es un ron, una botella de ron, pues como añeja. Pero lo que pasa es que esto estaba como que medio activo. Pero tiene Sprite, loco. Pero está bueno. Ah, bueno. Está bueno. Es más suavecito para las mujeres. Solo... Allá tú. I'll do one. Pero yo no me lo daría solo. Pero Sprite. Sí, no, solo. Me imagino que con Coca-Cola a lo mejor sabe como una Dr. Pepper o algo así. Me imagino que sí. Que cogería un saborcito así. Tiene que saber. ¿Tiene una Coca-Cola aquí? We're doing another shot. Este es con Coca-Cola regular. Yo casi nunca toco como... ¡Oh, my God! Me estoy sacrificando hoy. ¡Oh, my God! Es que no me gusta. Ya tú verás. Voy a estar brincando. Becky. Una vez más. Jumping. Ahora nos vamos con la Coca-Cola que apareció por ahí. A ver, hay que hacerlo otra vez el mismo. La teníamos. No, ¿cómo que? Este es lo que queremos. Sí, beber y beber. Definitivamente solo no se lo voy a poner. Va a seguir. Con la Coca-Cola. Es como si les hubiese caído un tampón y se estuviese bebido el agua al toile. Esto no es un déjà vu. Papi, esto está nasty con cojones solo. Déjame limpiarme el palate. It tastes like cough medicine. Brown Coyo. ¿Sabía?
Crown Royal. Cough Medicine. Crown Royal, Royal Crown. ¿Cómo es que se, cómo es que se llama la... ¿Cómo es que se llama la, el cough medicine ese barato? Tussin. Tussin. It's not even Robitussin. It's Tussin. This one is Tussin. ¿Cuál es la compañía esa? Crown Royal. Sí, como de, como Crown. Decía Chris Rock. Royal Crown. Cuando se te acaba el Tussin, le echas un poquito de agua. Shake it up. Shake it up. Mo Tussin. Crown Royal, if you're listening... Échate ahí. Está. I don't know who you chose to be your... Vamos a darle, vamos nosotros primero. Dale tranquilo. Ya le dimos dedo. Chúpate. Yo te dije. Tienes que dártelo completo. Dios que no sepa el Dr. Pepper. A mí no me gusta el Dr. Pepper. ¿A qué tú crees? Me como una cola champán. Cola. Not really. No. Son los fans de cola champán. Es como... Dale, es que todavía tiene el saborcito a la berry, loco. Yeah. Es que se queda la mierda esa. Es como un cherry coke. Cherry Pepsi. Es like cherry coke or cherry Pepsi. Yo porque diría, ya está más really? Flat. Yeah. Pepsi. Cherry Pepsi. Yo diría pero Pepsi, si le echas una Coca-Cola de lata, a lo mejor sabe a... Sabe a cherry coke. Sabe a diet... Es más, or berry te coke. Voy a dar el exacto no. El que sabe. La sabe. La cherry vanilla Royal coke. Crown, la soda vieja de antes de Puerto Rico. RC la Coke. Azul, baby. RC coke. Coke. Esa misma. A eso no, me sabe, eso te lo sabe. Juro. Sabe. Este cabrón le está dando a RC Coke. Pero no me acuerdo muy bien de esa. Sabe a... Te lo voy a buscar ahora. No, yo sé cuál tú dices. A cherry vanilla coke o cherry vanilla Pepsi. Sabe, sabe, a cher- sabe, a mí me sabe RC Coke o me sabe a la Coke. Que venden baratas, que se... La Checola. Yo creo que se llama Checola. La Checola. La Sam's Choice. Una Checola, yeah, cabrón. Era. Yes. A la Checola. Pero con un saborcito a uva, porque sí. Todavía tiene... No a uva, pero era. A berry. ¿Te acuerdas de esa? Sí, sí. Yo sé cuál es tú dices. La, Dixie, el Royal Crown, yo ese creo era que se llama, Dixie, ¿verdad? Los sí, que Royal vendían. Crown. A mí me sabe la Checola. No te acuerdas la Champs Cola, cabrón. Sí, va. Claro, sí. Esas son de... De Sam's también, ¿verdad? ¿O no? No me acuerdo. Sí, a eso me Win sabe. Dixie. Win wow. Dixie la vendía. No, es algo que... A mí me gustó yo. Para mí... Pero sorry, no está mal. Sorry, no está mal. I got a burp. Con la soda sabe mucho más sí, que soda. Sí, definitivo. Definitivo. Con el spray. Esto es algo para mezclar. Los dos sabores diferentes, el spray y la coca. No para... Yo me lo zumbo con el spray. ¿Sabes no lo que estaría bueno tratarlo? Con un jugo de parcha o con el ronchata de coco. A ver qué con un jugo, sí. Ah, bueno. Pero no eso mucho. Eso es diferente. No mucho. Y aquí dice... No sé, esto se ve como que medio clear ahí. Parece como si fuese una limonada. Sí, dame acá. Eso dice cóctel. Sí, parece algo que tú compras ahí en la playa. Eso es lo que es un Royal Blackberry Lemonade. Y los ingredientes, obvio, esto que es el Crown Royal Blackberry. 6 onzas de limonada y fresh lemon. Y como dijo el experto aquí, un blackberry. Hay que hacerlo, papá, hay que hacerlo. Eso es como la Blue Moon. Y por eso tienes no más, te vamos... el orange peel ese con la china. Sí, para sí, que sí. Tú lo mojes con la fruta. Mira, le da un sabor, mala mía, le da un sabor diferente. Y por eso nada más te vamos a cobrar $15. Por mala mía, mala mía. Lo que estaba diciendo era que... ¿Sabes qué? ¿Qué disfrutas tú vas a hacer? Es interesante. Eso le da sabor a la bebida. ¿Tú sabes de dónde es esto? De Canadá. Yo no sabía que Canadian estaba de Canadá. Sí, papá. Hecho... ¿Por qué tú crees que tiene el crown? Imported in New York. Oh, no, sí, eso sí. Imperial. Eso sí, ya. Yeah. Yeah, that's crazy. Pues yo no esa sabía. Es la que hay para este Blackberry corto episodio, mi gente. Espero que... Hay uno de manzana. Cómprelo, porque crown está bueno. Apple. Ese sabe bueno solo. No lo he probado el de manzana. Ese solo te lo puedes tomar. Es como una manzana de verde... Y la bolsa caramelo, es verde también. De dulce. Una pregunta. Con caramelo. ¿Ah? Oye, ¿tú sabes qué tienen? Sí, la bolsa es verde. Salted caramel. Uno de sí, salted caramel solamente. Ah, y también sí. Tienen de manzana. Sí, lo tienen. Salted caramel. Tiene un cojón de diferente. ¿El de sour apple? ¿Sabe, cabrón? Tiene apple. Yo no sé de sour, en, pero es, tiene... ¿En shot? Sabe a eso. Es verde. ¿En shot sí, o...? Sí, dice apple. Es sour apple. No sé qué dice. Sí, papi, es como sour apple. I mean, think about it. Apple, green. Está bien, pero dice apple. Diablo sí, me pero sabe. Yo creo que es sour apple. Esta cabrón me sabe una sabe Coca-Cola apple. Barata, cabrón. Diablo, derretía. Sí, la check pero cola. Pero prefiero con el Sprite. Yeah. Por me ahora, me gustó mejor. Deberíamos de bueno, seguir mezclando. Por ahora. Oye, este cacho, vamos a aquí. Ya. ¿Por qué te queda todavía en el vaso? Porque no me gustó. Pues sabe carajo. Sí, no le gustó, y le gusta beberse una Michelob Ultra. Esto sabe lo que huele. Mira, esto sabe. Mala mía, mala mía. Eso es verdad.
a lo que huele un raccoon muerto en la carretera. Ay, ya va. Bah, yo no sé ya qué va. Sabe eso, pero... Mira, a mí me gusta... Alguien me dijo un chiste o algo, un TikTok o algo así, de, ahorita me dijo. Yo, a mí me gusta tomarme mi Diet Coke de una manera especial. ¿Me entiendes? Con un poquito de ron. Así me toma mi Diet Coke. No con Crown Royal. No, no. Yeah. So, yo no voy a ver Coca-Cola. Como dijo Joel. ¿Verdad? Eso es verdad. Tú sirves la Coca-Cola después del ron. Tú estás cambiando el así es que tema se sirve. Bien duro. Sí, sí, no, yo había dicho algo. Él lo dijo. Ese es el chiste que dijo. ¿Sí? La forma correcta de servir una Coca-Cola. ¿Cómo es? No, pero ya que... La forma correcta es... Tú sirves un vaso con hielo, le echas ron... Correcto. Y después un poquito de Coca-Cola. Y así es que se sirve. Y nos fuimos bien. Aquí está el Tiki. Ya tú sabes. Y ahí está el Reni. Y Enrique. El KBR. El que le da directo al hígado. Nos fuimos. Con el...